Es mi fuerza, mi roca y salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Leopoldo Castro, Irma Betty Ponce Zavala, Juan Francisco Vázquez, Carmen María Pérez, Denise Murillo, Flor de María Castillo, Bernard Casanova, Francisco Cardona Argueta, Juan Fernando López Leiva, Pedro Rafael Zúñiga, Andrea Galo Aguilar, Armando Argueñal, Victoria Pérez, Octavio Peña. Y ofrecemos también esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de Mabel Brevé, Yolanda Serrato, Reinaldo Varela, y por el aniversario de bodas de Giselle y Salomón. Para celebrar dignamente el banquete del Señor, en silencio reconozcamos nuestras faltas. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Atiende, Señor, a quienes te dirigen sus ruegos y protege en tu bondad a quienes hemos puesto la esperanza en tu misericordia, para que, purificados de toda mancha de pecado, perseveremos en una vida santa y lleguemos a ser herederos de tu promesa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Atentos a la palabra de Dios.
Del libro del Génesis. Cuando Dios se le apareció, Abraham se postró con rostro en el suelo y Dios le dijo: Aquí estoy, esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera. De ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham: Cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder. Búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendiente de Abraham, su servidor. Estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna en la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: No tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Les respondió Jesús:
Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueblo de Dios, iglesia doméstica. Nos lo decía el Papa Francisco en la reflexión del viernes pasado con la indulgencia. No debemos de tener miedo, sino confiar en el Señor por aquel evangelio que decía, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Hoy el Señor nos está poniendo como modelo al padre de la fe, Abraham. ¿Qué garantías tenía Abraham de que Dios iba a estar con él? ¿De que Dios le iba a cumplir sus promesas? ¿Qué testimonio tenía Abraham? Ninguno. Por eso es el padre de la fe. Nosotros tenemos tantos modelos de fe, tantos testimonios de fe, tantos santos, que nosotros nos podemos valer de esos testimonios. Pero, ¿y Abraham? ¿De quién se valió? Él simplemente confió en la promesa de Dios, confió en su palabra y no tuvo miedo, se lanzó, hizo un acto de entrega, hizo un acto de fe, creyó en el Señor. Esta Semana Santa que vamos a vivir no debe ser triste como muchos andan diciendo, debe ser distinta sí, pero no triste, porque Dios está con nosotros. Y eso queda demostrado también en el Evangelio con Jesús. Cuando Él habla a los judíos y los judíos cerrados de mente no comprenden lo que está diciendo Jesús, no comprenden que Él es Dios y revela su nombre, revela el nombre de Dios. Es ahí donde lo quieren apedrear, porque Jesús dice, yo soy. Pero otra de las traducciones que gusta mucho a los biblistas para traducir el nombre de Dios, el tetragrama santo, no solo es el yo soy, sino el yo estoy. Yo soy el que está, nos dice el Señor. Y así comienza la primera lectura de hoy diciendo, aquí estoy contigo, hago pacto contigo. Aquí está el Señor contigo, iglesia doméstica. Aquí está el Señor para apoyarte. Aquí está el Señor para consolarte. Aquí está el Señor para no dejarte solo. Dios hoy nos dice, yo seré tu Dios. Pero nosotros tenemos que responderle, nosotros seremos tu pueblo. Nosotros seremos tu iglesia doméstica. Nosotros celebraremos esta Semana Santa contigo. A pesar de no poder acudir al templo, de no poder reunirnos en la iglesia, en las parroquias, vamos a celebrar la Semana Santa porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú estás conmigo, Señor. Como Abraham, que confió en Él, que se sabía que Dios estaba con él. Así nosotros, esta Semana Santa la hemos de vivir llenos de alegría, llenos de esperanza, porque sabemos que Dios está con nosotros en cada hogar, en cada familia, en cada persona que se disponga a escuchar su palabra. Pero Dios nos pide entonces en este tiempo también ayudarnos, ayudarle a llegar a otras personas. ¿Cómo? Siendo solidarios, demostrando que Dios está con el que sufre, con el más necesitado, con aquel que no tiene para comer. ¿Cómo vivían las primeras comunidades cristianas? Y Dios estaba con ellos, les dejó la promesa, y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Seamos nosotros providencia de Dios y demostremos que Dios también está con el que más sufre. Seamos como las primeras comunidades cristianas que compartían lo que tenían con los más pobres, con los más necesitados. Donde comen uno, comen dos.
donde comen dos, comen tres. O como dice el Papa Francisco, hay que echarle más agua a la sopa para que rinda para todos. Hay muchas personas que están pasando necesidad porque no tienen empleo, porque viven del día a día. Entonces Dios nos está pidiendo, ayúdenme a estar con ellos. Sean providentes, sean mi providencia y compartan con los que lo necesitan. ¿Para qué? Para gloria de Dios, para bien de las almas y para nuestra propia santificación, como decía el Cardenal Badiera. Nosotros tenemos que ser providencia de Dios y ayudar a los demás a que se encuentren con Jesús y a que se encuentren nosotros también con Jesús en el necesitado. Pidámosle hoy al Señor entonces no tener miedo, no tener tristeza, confiar en el Señor y poder llegar a aquellos que más necesitan de nuestra ayuda. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira con agrado, Señor, este sacrificio y concédenos que sirva para nuestra conversión y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que, en nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, revivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Cielo, sí.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el cardenal Óscar Andrés, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Leopoldo, Irma Betty, Juan Francisco, Carmen María, Denise, Flor de María, Bernard, Francisco, Juan Fernando, Pedro Rafael, Andrea, Armando, Victoria, Octavio, por todos los que han muerto a causa de la pandemia. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Desde casa hacemos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios.
Oremos. Alimentado por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sé propicio a tu pueblo, Señor, para que, rechazando día con día lo que te desagrada, se sacie sobre todo con las delicias de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Feliz y bendecida jornada. Gracias. Oh, María.